Para Edgar Álvarez, mostrar la historia con plastilina de migrantes y personas en condición de calle es parte del mensaje que se quiere hacer llegar al mundo y asimismo sensibilizar con este trabajo, llamados Los Invisibles. Soy animador, dirijo una página que se llama Se lo explico con plastilina, que trabaja pues puros temas sociales, desde el punto de vista pedagógico, desde la comunicación y ahorita especialmente desde el tema de la memoria. Bueno, en esto, pues ante todo, pues siempre me gustó desde pequeñito, pues era como el material base, pero pues ha sido muy interesante porque igual pues ha sido como darle un giro más, más que a la misma técnica, es como lo que hay que decir, o sea, igual... La plastilina pues tiene una ventaja muy grande y es que le llega a muchísimos públicos, o sea, tanto al público infantil como a los adultos, a los abuelos, todos los que hemos trabajado en plastilina en algún momento. Entonces, pues trabajar temas sociales ha sido súper interesante porque la gente se siente un poco más cercana. Entonces, y además que en esto, pues al crear como nuestra página de Se lo explico con plastilina, pues uno de los objetivos es como ser lo más claro posible, es como explicar como con plastilina las cosas. Entonces pues esto ha sido fundamental a nivel de comunicación, ya que pues como te decía antes, pues les llegamos a muchísimos públicos, ¿no? Muchísimas de nuestras imágenes siempre pues son virales, pues los videos que hacemos, y además que eso nos ha dado como un perfil donde pues trabajamos con organizaciones como ACNUR, con las Naciones Unidas, con Amnistía Internacional y pues siempre como desde el lado de la comunicación. Estas imágenes que ustedes ven pues son parte de un proyecto que hice en Los Ángeles y que estoy trabajando ahorita también con el tema de migración, que es como toda esa invisibilidad que ocurre pues con muchísimas personas. Entonces pues al empezarlo pues en Los Ángeles fue muy como con los habitantes de calle, y pues entre estos habitantes de calle habían muchísimas categorías, entonces pues habían muchos migrantes de muchos países, y ahorita pues ha sido muy interesante porque como que este seguimiento ha sido pues trabajarlo a través del tema de la migración. Entonces pues igual estamos mostrando como a través de figuras en plastilina en sus espacios reales, pues todos estos procesos de migración pues que estamos viviendo en Latinoamérica. Entonces pues he tenido la oportunidad de estar en Centroamérica, pues ahorita por ejemplo estamos haciendo pues trabajando mucho el tema de la migración venezolana, y siempre como eso, o sea, como el generar empatía, que es tan importante, y pues que igual cuando uno entiende como otros estilos de vida, pues eso es fundamental. Y pues con esta, por ejemplo, con estas imágenes, con esta exposición, pues hemos llegado a países como la China, o sea, hemos estado pues en Estados Unidos, en México, y pues a través del cortometraje, pues porque igual este es un proyecto multimedia que igual incluye pues tanto fotografía como animación, como una parte documental. Entonces pues ese ha sido como lo interesante, el trabajar con plastilina y el plantear como otras posibilidades de comunicación, pues es fundamental. Y por otro lado pues también como pues chévere ser partícipes de este tipo de festivales como lo son Ojo al Sancocho, pues que justamente parten como una visión muy comunitaria, que eso me parece fundamental.